Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex, aquí estoy jugando a New Super Mario Bros. Y en este episodio vamos a continuar con el mundo 5. Yo en un principio tenía pensado pasarme el mundo 5 en dos episodios, pero viendo lo que me queda por hacer aquí después de haber grabado el primer episodio, he decidido que mejor voy a hacer lo que aún quiero hacer en este mundo en dos episodios. Porque si quiero hacer todo lo que me queda por hacer aquí en solo este episodio, va a quedarme un vídeo largo de cojones y no es plan. Porque últimamente he subido bastantes vídeos largos de cojones, especialmente de Pokémon Ultra Sol. Y por ello prefiero evitar que me queden vídeos largos de cojones siempre que pueda hacerlo. Y en esta ocasión puedo. Bueno, os voy diciendo, lo que me queda por hacer en el mundo 5 es lo siguiente. Primero quiero volver a pasarme la torre o fortaleza o como la queráis llamar. Por dos razones. Una de ellas es que no me gustó mucho cómo jugué ahí en el episodio anterior. Y la otra es que quiero comenzar con el nivel. Quiero comenzar con el siguiente nivel que quiero hacer, que es el 5-3, como Luigi de Fuego. Sobre por qué quiero comenzar con el nivel 5-3 como Luigi de Fuego, ya os hablaré cuando me ponga con ese nivel. Ahora voy a seguir explicando. En fin. Después de pasarme la torre por segunda vez, me quedarán por delante 5 niveles sin contar el castillo. Y claro, eso es bastante. Si lo hago todo en un solo episodio, pues como dije antes, me quedará un vídeo largo de cojones. Y eso es algo que quiero evitar siempre que pueda. Y en esta ocasión puedo hacerlo. Así que bueno. Lo haré de la siguiente forma. En el primer episodio dedicado a acabar lo que aún me queda por hacer en el mundo 5, es decir, en este episodio, me pasaré de nuevo a la torre y luego de eso me pasaré el nivel 5-3, la casa fantasma y el nivel 5-4. Y luego para acabar el episodio, vendré aquí y pagaré 5 monedas estrella para quitar este cartel que impide el acceso al nivel 5B. Guardaré la partida aprovechando el hacer eso. Y en el siguiente episodio me pasaré el nivel 5B, el nivel 5C y el castillo. Y con eso ya habré acabado con el nivel. Sí, con el nivel. Con el mundo 5, dejándome solamente una cosa por desbloquear, aparte de las casas Toad, que es la salida secreta del nivel 5B. La salida secreta del nivel 5B solamente es accesible si uno es Mario Caparazón, haciendo un Shell Dash. Y para lo que sirve esa salida secreta es para acceder a una turbería. A una tubería. A una turbería, sí, a una turbería. Madre del amor hermoso. Bueno, para lo que vale esa salida secreta es para acceder a una tubería que nos vale para ir desde el nivel 5B directamente al castillo, saltándonos los niveles 5C y 5-4. Y dado que no me interesa hacer tal cosa, porque es que encima, antes de ponerme con el nivel 5B ya me habré pasado uno de esos niveles que es el 5-4. Como no me interesa hacer eso, pues dejaré esa salida secreta un poquito de lado. Cuando pase por cerca del acceso a la misma, ya os lo comentaré, pero pasaré de acceder a ella por el momento. Luego ya si más adelante acabo un nivel con un caparazón, pues ya me pasaré por el nivel 5B para desbloquearla. Pero por el momento voy a pasar de ella. En fin. Pues en resumen, eso. Voy a pasarme en este episodio la torre de nuevo y luego me pasaré los niveles 5-3, la casa fantasma y 5-4. Y luego acabaré el episodio guardando la partida al pagar para quitar este cartel. Y luego en el siguiente episodio, pues ya me pasaré los niveles 5B, 5C y el castillo. Y con eso ya acabaré con lo principal del mundo 5. Del resto, como ya he dicho, me encargaré más adelante. De lo de la salida secreta ya me encargaré más adelante cuando tenga el caparazón azul. Y de las casas Toad
de desbloquear todas las casas Toad. Ya me ocuparé cuando las necesite o cuando ya haya acabado el juego y tenga todas las monedas estrella. Entonces ya iré pagando para desbloquearlas todas. En fin. Pues dicho todo esto, vamos a ponernos con lo que quiero hacer en este episodio. Vamos con la torre. Vale, me he salido porque lo estaba haciendo como el culo. En serio, esta torre no es lo mío. Esta torre no es lo mío. En fin, intentémoslo de nuevo. A ver si esta vez juego mejor. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la flor de fuego cuanto antes. Lo necesitamos. Ahora cogemos todas las monedas que podamos. Mierda, se puede coger todas. Evitamos la bola de pinchos, cogemos aquí estas monedas, la moneda estrella, y sacamos de aquí la flor de fuego para que vaya para la reserva. Bien, por ahora bien, cogemos estas moneditas. Y eso también, evitando la bola de pinchos y todo eso. Y sobre los huesitos, ya os di un consejo sobre ellos en el episodio anterior, pero lo voy a repetir también en este. No los desmanteléis. Las bolas de pinchos pueden cargarse a los huesitos solamente si no están desmantelados. Así que os recomiendo que no lo hagáis. Porque si los desmanteláis, durante un rato no tendréis que preocuparos por si os hiere. Pero al cabo de un rato se regenerarán y tendréis que volver a desmantelarlos. Mientras que si tenéis cuidado para que no os hieran durante un rato y esperáis a que una bola de pinchos baje y se los cargue, pues el problema se acabará para siempre cuando eso pase. Así que yo creo que renta más tener un poquito de cuidado durante un momento para que una bola de pinchos se los cargue que desmantelarlos para quitarnos la preocupación por un rato y luego volver a tener que hacerlo una y otra vez. En fin. Dicho esto, vamos a continuar con la torre. Teniendo cuidado, vamos a coger estas moneditas. Tengo esta bola de pinchos. Pero los huesitos no lo han podido evitar también. En fin. Ah, y por cierto, esto es una fase de scroll. No os metáis por aquí porque cuando el scroll avance moriréis al considerar el juego que estáis en el vacío. Tampoco os coloquéis muy al borde de la plataforma porque os aplastará contra el techo. Así que cuidado, no os paséis, no salgáis de la plataforma porque la cagáis. En fin, evitemos esta bola de pinchos también. Y tenemos una vida más. Ahora viene una de las bolas de pinchos que se va a quedar junto con otra en la plataforma. Hasta que llegue una bola de pinchos grande y se las cargue. Primero vamos a sacar de aquí un power-up. Ahora de aquí una vida. No vamos a coger el power-up todavía. Hostia, cuidado con. Cuidado con los bloques, no os. No os pongáis nunca debajo de un bloque al estar en la plataforma porque os aplasta contra él. Si no tenéis cuidado. Pero bueno, el caso es que después de sacar el power-up de aquel bloque de interrogación, es mejor no cogerlo y dejarlo ahí por si acaso nos hieren las bolas de pinchos. Es mejor dejarlo ahí hasta entonces. Y yo, bueno, lo he logrado. Ahora simplemente hay que tener un poquito de cuidado, mierda. Vuelto a ser herido, pero dado que tenemos otro bloque del que podemos sacar un power-up, no importa mucho. Fuente que esperar un poquito más y sobrevivir. Luego la última moneda estrella y ahora, al estar en este lado, ya estamos protegidos de la bola de pinchos. Hasta que rompa estos ladrillos de aquí. Hay que subir un poquito para que no pueda herirnos cuando lo haga. Bien. Ahora golpeamos este bloque para que salga una flor de fuego. Y ya está. Estamos a punto de enfrentarnos a Bowsy como Luigi de fuego. Y por cierto, no deis por aquí wall jumps porque arriba hay un techo de pinchos que porque esto es una fase de scroll no puede verse todavía. Si dais aquí un wall jump y llegáis muy alto podéis heriros contra los pinchos, así que cuidado. En fin, vamos ahora a meternos por la puerta para enfrentarnos a Bowsy. Vamos a lanzarle un montón de bolas de fuego y luego a dar un ground pound cuando llegue hasta donde nosotros. Perfecto. Y nos quedamos sobre nuestro enemigo derrotado para que la victoria sea más épica. Ahora sí se acaba el combate rápidamente. Y ahora. Ha ido un hermano martillo al nivel 5-3. Esto se arregla fácilmente. Nos metemos en la torre, que ya nos lo hemos pasado, y salimos. Y así el hermano martillo va para otro nivel. Se va para el 5B. Pero todavía no pienso pasar por ahí. En fin, vamos con el nivel 5-3. Y os voy a explicar por qué quería empezarlo como Luigi de Fuego. A ver, primero de todo, vamos a pausar el juego aquí mismo.
Aquí en este nivel hay una pendiente enorme al principio, en la cual hay varios enemigos. Y si nos los cargamos a todos haciendo un slope slide en esta pendiente, conseguiremos dos vidas. Pero hay que darse prisa en ponerse a hacer el slope slide. Hay que darse prisa. Porque si no, los enemigos podrían llegar hasta aquí. Y por tanto ya no nos lo podríamos cargar. Ya no nos los podríamos cargar con un slope slide. Como por ejemplo, el primer enemigo que es un Goomba. Y si tardamos en ponernos con el slope slide, llegar hasta aquí. Por lo que si al meternos al nivel perdemos el tiempo sacando de aquí un power up, pues probablemente el Goomba llegue hasta aquí para cuando nos vayamos a poner con el slope slide. Y por tanto ya perderemos a un enemigo que nos podremos ganar con ese slope slide, perdiendo de esta forma una de las vidas que podemos coger. Y por eso quería empezar como Luigi de fuego. De todas maneras, esto no es una cosa demasiado importante, porque aun sin empezar este nivel como Luigi de fuego ni sacar un power up de aquí, más adelante, poco después de cruzar el checkpoint, poco después de conseguir el checkpoint, tenemos otro bloque del que podemos sacar un power up. Así que esto no es realmente importante. Igualmente, yo prefería comenzar esto de primero como Luigi de fuego, por si acaso. Y por cierto, en caso de que el Goomba llegase hasta aquí, podríamos esperar a que se fuese por esta parte del nivel y así volvería a aparecer en la cuesta, en la pendiente o como la queráis llamar. Y podríamos cargarnos al Goomba como parte de ese slope slide y conseguir igualmente las dos vidas. Pero igualmente es una pérdida de tiempo y nos lo podemos cargar sin querer. Así que mejor empezar el nivel y lanzarse directamente a hacer el slope slide. Y por cierto, al ser Luigi de fuego, como lo que quiero hacer es correr para hacer el slope slide, asegurándome de que me cargo todos los enemigos y todo eso, pues mejor pulso el botón de correr cuando no puedo utilizar bolas de fuego, porque si lo hago, podría lanzar una bola de fuego sin querer, podría cargarse a uno de los enemigos de la cuesta, y ese enemigo, al no cargármelo con el slope slide, pues claro, no contaría dentro del slope slide y así perdería una de las vidas también. Así que vamos a hacer lo siguiente. Despauso el juego, abro el menú, mantengo pulsado el botón de correr y ahora cierro el menú. Y así nos lanzamos una bola de fuego. Corremos y empezamos con el slope slide. Estaba ya a punto el Goomba, de llegar. Pero bueno. Bien, el slope slide acaba bien. Ahora, saltamos aquí y cogemos la primera moneda estrella. Ah, mierda. El del Goomba, pero no me importa. Porque pronto conseguir otro power up. Y bueno, ahí tenemos una pequeña fase de bono a la cual podemos acceder si somos mini Mario o mini Luigi. Voy a decir mini Mario siempre. Ya lo he dicho en varias ocasiones. Y con ello me referiré tanto a mini Mario, tanto a Mario como a Luigi. En fin, que si somos mini Mario podemos meternos por esa tubería para llegar a una pequeña fase de bono en la cual podemos golpear un bloque del cual saldrá una estrella de invencibilidad. Y al correr por ahí como Mario Invencible, irán saliendo monedas plateadas que podremos coger. Y en la otra punta de esta pequeña fase de bono, encontraremos otro bloque, interrogación del cual si, o sea, el cual si lo golpeamos sin ser Mario Invencible, dará una moneda. Pero si lo golpeamos siendo Mario Invencible, saldrá otra estrella de invencibilidad, por lo cual podremos estar sacando durante más rato monedas plateadas. Pero bueno, dado que yo no soy dado que ahora mismo no soy mini Luigi, pues me voy a quedar con las ganas, en fin. Ahora vamos a subir aquí con la tubería cañón. También podemos hacerlo con wall jumps, pero yo prefiero la tubería cañón. Bien, ahora bajamos por aquí de nuevo con un slope slide, cargando nuestro Goomba, y de aquí sacamos otro power up. Ahora, para conseguir la segunda moneda estrella, os recomiendo hacer lo siguiente. Primero vamos aquí y nos deslizamos un poquito aquí para llegar a esta zona. Realmente tampoco es necesario que nos deslicemos con suficiente velocidad como para llegar hasta aquí. O sea, no hace falta, simplemente con que nos metamos aquí debajo ya vale. En caso de que simplemente nos metamos aquí debajo sin llegar hasta aquí, pues luego soltamos arriba en el D-pad para ponernos de pie
y automáticamente nos deslizaremos hasta acá. Y por cierto, ese enemigo que veis ahí es un Snailicorn. Es un enemigo bastante difícil de vencer. No le afectan las bolas de fuego. Y con los saltos lo podemos empujar. Sin embargo, con los saltos lo podemos empujar para que se caiga al vacío. Aunque después de caer al vacío, si nos alejamos de la zona donde estaba el Snailicorn, pues volverá a aparecer ahí cuando volvamos. En cambio, sí que nos lo podemos cargar. Sí que nos lo podemos cargar con un caparazón de Koopa. Lanzando un caparazón de Koopa o haciendo un Shell Dash como Mario Caparazón. También están el Mega Champiñón y la Estrella de Invencibilidad, con los cuales podemos derrotar a la inmensa mayoría de enemigos del juego, pero bueno. Que el caparazón azul es una de las maneras más fáciles de acabar con este enemigo. Y por cierto, este enemigo, si lo pillamos en medio de un Slopeslide, no nos lo cargaremos. Simplemente ese Slopeslide tendrá el mismo efecto que hubiera tenido un salto encima suyo. Lo empujaremos un poco. Y hablando de saltos sobre este enemigo, con un Ground Pound podremos empujarlo más que con un salto, pero vamos, no os lo vais a cargar con saltos ni con Ground Pound. Simplemente lo vais a empujar, podéis hacer que caiga al vacío y en ese caso ya aparecerá más adelante cuando os alejemos un poquito de la zona. En fin, que es un enemigo un poquito difícil a menos que tengamos un caparazón. A menos que seamos Mario Caparazón o que tengamos un caparazón de Koopa a mano. En fin, ahora vamos a sacar de aquí esta moneda estrella. Y ahora vamos a deslizarnos por aquí debajo. Si nos ponemos de pie en esta dirección, iremos hacia acá igualmente. O sea, si estamos aquí agachados, si estamos metidos aquí agachados y nos ponemos de pie, siempre nos deslizaremos hacia la derecha. Nunca hacia la izquierda. Vengamos por donde, o sea, nos hayamos metido ahí por donde nos hayamos metido. Así que tenedlo en cuenta. En este caso simplemente uno se mantiene agachado y empieza a pulsar el botón B y el D-pad también hacia la izquierda para llegar hasta aquí. Bueno, ahora para llegar arriba podemos golpear este bloque para que salga una trepadora. O también podemos hacer esto. Podemos golpear aquí para que salga este bloque invisible. Pero con Wall Jumps llegamos aquí arriba. Tenemos unas pocas moneditas como podéis ver. Y hasta ahí llegó la trepadora. En fin, ahora repetiremos el Slopeslide. Esto va a ser un poquito más corto. Pero para algo vale. Y bueno, ahora tirándonos por aquí podemos conseguir una moneda estrella. Damos aquí un wall jump. Un par. Es decir, que salga la primera. Y cogemos la moneda estrella. Y ahora vamos a ver si nos podemos cargar a ese Snailicorn. El primero necesito. Se nos ocupa en su caparazón. ¡Mierda! Choqué contra él cogiendo el caparazón. Por lo que me cargué a ambos enemigos. Si hubiera lanzado el caparazón, en lugar de chocar contra el Snailicorn, con el Fante hubiera caído el Snailicorn. Y luego podría haberme alejado un poco de aquí para que volviera a aparecer el Koopa. Y lo podría haber utilizado para cargarme otros Snailicorns. Bueno, no importa. Me desharé de ellos sin caparazón. Ground Pound y al huequecito este. Y bueno, como habréis visto, el lado hacia el que vaya depende de si estamos más hacia su derecha o hacia su izquierda. A ver. Vuelve a aparecer aquí ahora. Oh. Mierda, ha vuelto a caer atrás. Ahora vamos a darle un Ground Pound. Y ya lo tenemos para aquí. Ahora simplemente nos deslizamos por acá para cargarnos a los Koopas y con un salto llegamos al lado de Flagpool consiguiendo una vida. Bueno, perfecto. Pues me he pasado este nivel bastante bien. Ahora vamos con la casa fantasma. Esta es un poquito larga. Si queremos conseguir también llegar a la salida secreta, la cual vale para llegar al cañón que da al mundo 8. Y yo lo voy a hacer, voy a llegar a la salida secreta, aunque no quiera llegar ahora mismo al mundo 8 utilizando el cañón, pero bueno. Que yo voy a llegar a la salida secreta igual. En fin, vamos a comenzar con la casa fantasma. Aquí veremos a menudo a estos enemigos de aquí que se llaman fantasmones o boozers. Estos enemigos son boxeadores que pueden romper bloques que nosotros no podemos romper normalmente, entre otras cosas, por lo que a veces nos pueden ser útiles. A este enemigo nos lo podemos cargar con una bola de fuego de un solo golpe, saltando sobre él 3 veces, haciéndole un ground pound una sola vez, o también con un Shell Dash, un solo golpe.
Si queréis que un Boozer se cargue, bueno, un Fantasmon se cargue algún bloque, pues tened cuidado de no pulsar el botón de correr mirando hacia él si sois Mario de Fuego. Si habéis saltado dos veces encima de él, evitad hacer de una tercera. Evitad a toda costa hacer un ground pound sobre él. Y bueno, hacerle un shell dash sería un poquito más difícil, pero bueno. Evitad hacer un shell dash porque podéis darle sin querer. Aunque eso sea más difícil que las otras cosas, pero bueno. En fin. Vamos ahora a continuar con esto. Voy a cargarme este Boozer con un ground pound. No lo necesito para nada, al fin y al cabo. Y aquí viene otro que tampoco necesito, así que bola de fuego. Bien. Ahora, para conseguir la primera moneda estrella necesitamos la ayuda de este Boozer. Bueno, este Fantasmon, vamos a llamarlo por su nombre español. Nos quitamos de aquí para que se cargue estos bloques y ahora ya nos lo podemos cargar tranquilamente. Bola de fuego. Ahora nos metemos por aquí y damos unos cuantos wall jumps para llegar aquí arriba y conseguir la moneda estrella. Echamos para abajo y ahora hacemos el salto la rana para llegar aquí. En fin, wall jump. Y ahora llegamos hasta aquí para conseguir la siguiente moneda estrella. Aquí tenéis que daros mucha prisa. Saltad, dad un wall jump en uno de los bloques para coger la moneda estrella y ponedos para acá sin poder llegar a los losers, como acaba de pasar a mí. Ah, bueno, podría haber sido peor. En fin, ahora saltamos aquí. Salimos por la puerta. Y ahora vamos a coger otra moneda estrella. Otra moneda estrella. Otro power up. Voy a hacer que este Boozer venga para acá. Fantasmon, Fantasmon, no Boozer. Boozer es el nombre en inglés. Bien, ahora que se ha cargado esos bloques, ahora podemos golpear este bloque de interrogación para que salga otra flor de fuego. Con una bola de fuego nos cargamos a este otro Boozer. Bien, ahora vamos a por la salida secreta. Vamos a subirnos aquí. Ahora saltamos aquí tres veces para que aparezcan estos bloques. Subimos aquí, nos agachamos y saltamos para que aparezca esa trepadora. Subimos y tenemos cuidado con que este Boozer no se caiga encima. Bien, ahora nos metemos por esta puerta. Y ahora estaremos sobre una plataforma mágica que primero se parará un rato, luego empezará a tambalearse, luego bajará de golpe y luego subirá de golpe. Fijaos bien en lo que tarda en hacer cada cosa, porque luego tendremos que lidiar con otra cuando vayamos a por la salida normal. Y también estad atentos a los enemigos que vendrán por aquí. Así que tendrás con mucho ojo. En fin, sigamos. Bola de fuego. Bola de fuego. Me han dado el primer paso, que es para ese momento. Ahora atentos, porque lo siguiente que va a hacer va a ser empezar a moverse. Evitad caeros al vacío. Si os caéis mientras está tambaleando, caeréis al vacío. Así que cuidado. Bien, ahora bajará de golpe. Y ahora subirá de golpe. Poneos aquí al borde y manteniendo pulsado el D-pad hacia la derecha para poder llegar a la última moneda estrella que se consigue de camino a la salida secreta. A ver, vamos. Bien, lo he conseguido. Ahora nos cargamos a esos dos Splunkins como los de fuego y cogemos esta moneda estrella. Ya tenemos las tres monedas estrella, perfecto. Ahora podemos utilizar la trepadora o dar saltos de pared para llegar aquí arriba. Yo voy a hacer aún más cosas. Voy a llegar a la trepadora, pero me apaño con saltos de pared para practicar un poquito. Y ahora salimos por aquí. Bueno. Ahora toca sacar de aquí un trampolín para llegar a lo alto del flagpole. Lo cogemos, nos subimos a este bloque. Este bloque si lo golpeamos se rompe, no se queda en rojo. Ahora saltamos sobre el trampolín. Y llegamos a lo alto del flagpole. Perfecto. Yay for me, Luigi. Me encanta. Bueno, pues ya tenemos el cañón desbloqueado. Vamos ahora a volver a pasarnos esto. Y voy a tratar de jugar un poquito mejor también. Vamos allá. Adiós, Boozer. Ahora a subir. Fireball. Voy a coger de nuevo la primera moneda estrella. Vamos, Boozer, ven aquí. Fantasmón, ven aquí. Porque nos llamamos Boozers. Me acostumbré a llamarlos así, en vez de Fantasmones, pero bueno. Me he cagado con los fotos aquí, pero bueno. Ahora wall jump y llegamos aquí.
Con un triplete llegamos a esta puerta. Esta vez vamos a ver si podemos llegar hasta la moneda estrella sin que nos hieran los boosters. Bien, lo he conseguido. Ahora es cuestión de bajar aquí. A ver si se le ha herido. Esos boosters podrían haberme hecho algo, pero bueno. No lo hicieron porque fui rápido, en fin. Acabamos con esto rápidamente. ¡Bolas de fuego! ¡Hala! Más boosters muertos. Abono para mi huerto. A subirnos por aquí. Y nos vamos a cargar también este booster. ¡Venga! ¡Adiós! Salto para llegamos aquí. Y aquí llegaremos a otra plataforma mágica. Sí. Vayamos a por la salida secreta o a por la normal. Tendremos que lidiar con una plataforma mágica. Que primero se para, luego se tambalea, luego baja de golpe y luego sube de golpe. Hay que tener cuidado con este bug. Evitad. Evitad. Darle la espalda porque entonces se empezará a perseguir. Yo de paso consigo todas las monedas que puedo. Ahora sube de golpe. Bien, he cogido la mayoría de monedas. Perfecto, ahora. Le damos la espalda a este bug para que se quite de delante de la puerta. Y ahora saltamos por encima de él. Perfecto. Pues nada, esta casa fantasma me la ha pasado bastante bien. Podría haberlo hecho un poquito mejor, pero bueno. Este flashbow la ha cagado. Pero bueno. El caso es que me la ha pasado decentemente bien. Ahora vamos a por un nivel muy tocapelotas, que estuve practicando hace un rato. Pero me tocó muchísimo los cojones. Sí, ven aquí, hermano martillo. Pero no para este nivel. El nivel 5-4 es un nivel de scroll y champiñones que suben o bajan. Muy pesado. Pero bueno, lo he practicado fuera de cámara y ahora espero poder hacerlo bien. A ver. Aquí los champiñones amarillos bajarán cuando subamos a ellos. Los rojos subirán cuando lo hagamos. Tenéis que daros mucha prisa si queréis hacerlo todo bien. Y a menudo por aquí aparecerán Bullet Bills. Bill Balas. Por ahí va a venir uno en nada. ¡Mierda! Oh. No me dije bien por dónde venía. También aparecen en un sitio u otros dependiendo dónde estamos nosotros, pero bueno. Por ahora avanzamos por aquí tranquilamente. Cuidado. Fijaos bien en la velocidad a la que suben y bajan los champiñones, porque hay que tenerlo en cuenta para cuando vengan los Bilbala. A ver. Ahora de aquí podemos sacar otra flor de fuego. No importa que me haya herido el Bilbala, porque ahora cojo la flor de fuego y me recupero enseguida. Ahora vamos a coger este arro de monedas. ¡Mierda! Me ha herido y me ha arruinado el conseguir la última vida. Ugh. Es igual, puedo conseguir un power up igualmente. Vamos, hay que darse prisa. ¡Mierda! Joder, me ha herido el maldito Bilbala en el último momento y ahora conseguí un champiñón y no una flor de fuego. Joder, asco de enemigo. Hecho que se maten el uno al otro. Para el Bilbala, me cago en la leche. La estoy cagando, pero de lo lindo. En fin, para conseguir la siguiente moneda estrella. Perdón, la primera moneda estrella. Hay que utilizar aquí el... ¡Hala! ¡Genial! ¡La cagué! ¡Es que soy el mayor inútil del mundo en este nivel! ¡Hasta un bebé recién nacido podría hacerlo mejor que yo! ¡Es que soy la persona más inútil del mundo entero para pasar en este nivel de mierda! ¡Joder! ¡Es que me cuesta demasiado! ¡Oh! ¡Oh! Esto es una de las cosas más tocapelotas del mundo 5. En general es fácil, pero ya lo dije en el episodio anterior. Tiene cosas chungas como esta, por ejemplo. Este nivel es jodido. Bien, ahora para coger la flor de fuego os aconsejo que no lo hagáis aquí al principio porque posiblemente la perdáis por el scroll. Vamos a darnos prisa para coger aquí esta. Ahora dejamos de aquí una flor de fuego. Y no conseguimos llegar hasta allá, me cago en la leche. Y ahora aquí sale un champiñón. ¡No! Joder, lo estaba haciendo de puta madre. Lo estaba haciendo de puta madre. Y ahora no cogí primero la moneda. La moneda, la flor de fuego y ahora encima voy y muero por el scroll. ¿Por qué soy tan inútil con este nivel de mierda? Joder, macho, es que me cuesta muchísimo. Es demasiado difícil, supera mi capacidad. Este nivel supera mi capacidad, en serio. Asqueroso nivel de los huevos. Pero no volverá a pasar. Ground Pound. No he dado el maldito Bilbala de los huevos. Cogemos aquí un champiñón para la reserva, bien. Esta vez vamos a hacerlo un poquito mejor. Bien. Por ahora bien. Controlar la velocidad
de los champiñones y todo eso, saltando regularmente sobre ellos. No me he herido el maldito Bilbala, por suerte. ¡Hijo de puta! ¡Ahora me ha jodido! Me ha jodido. Pero no volverá a pasar. Ahora cojo estas monedas rojas. Bueno. Mira, se acabó. Me voy a suicidar. Me voy a suicidar en este nivel. Me voy a suicidar. Se acabó. Me suicido. ¿Qué me pasa? ¿Qué coño me pasa? ¿Por qué este nivel me cuesta tanto? Es que es dificilísimo. Supera mi capacidad completamente. ¡Madre del amor hermoso! Este nivel es el peor del juego. ¡Oh! ¡Madre del amor hermoso! ¡Vaya nivel más jodido! No sé por qué me cuesta tanto. Cuando hay otras cosas que se supone que son más difíciles, pero hago mucho mejor. Es que yo no lo entiendo. ¡Oh! En fin. Por ahora no empezamos del todo mal. Por ahora todo bien, todo bien. Por ahora. Por ahora. Vale, perfecto. Con un poquito de cuidado puedo coger una flor de fuego para la reserva. Bien. Perfecto. Ya está haciendo un poquito mejor, vamos. No nos turbamos los laureles, bien. Bien, 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 bien. Lo he conseguido, lo he conseguido, lo he conseguido. Ahora lo he hecho mucho mejor. Después de haberla cagado, lo he hecho muchísimo mejor. Bien. Lo estoy quitando todo, perfecto. Ahora vamos a por la primera moneda estrella. Simplemente damos aquí un wall jump, nos ponemos encima del donut para que se hunda. Y ahora damos prisa para conseguir la siguiente moneda estrella. Hay que meter un Koopa dentro de su caparazón, es lo más recomendable. Y ahora lo lanzamos para que coja la moneda estrella y nos quitamos rápidamente el champiñón para que no vaya hasta donde nosotros. Bien, ahora lo he hecho mucho mejor, lo he hecho mucho mejor. Y ahora conseguiremos el checkpoint. Perfecto. Ahí hay un power up, por cierto, pero he pasado a cogerlo. A ver. Ahora tengo cuidado que vuelven los Bilbala. A ver si se cubre su caparazón. Lo lanzamos para que saquen ahí una vida, pero con cuidado de que no nos pille. Se ha ido por culpa de Scroll, en fin. Salto de pared para coger estas monedas y ahora. Daos prisa para que este champiñón no suba. Corred rápido ese champiñón para que no suba y así poder meteros por aquí. Vamos. Ya lo he conseguido. Es que si os ponéis por aquí debajo e intentáis saltar para coger la última moneda estrella, saldrán aquí bloques. Porque aquí hay varios bloques invisibles. Así que no podéis meteros por ahí. Tenéis que hacer esto que acabo de hacer yo ahora. Bueno, cogemos la moneda estrella y golpeamos estos bloques para conseguir monedas. Pues esto lo estoy haciendo muchísimo mejor, la verdad. Que al principio la cagué, pero vamos, muchísimo. En cambio ahora lo estoy haciendo bastante bien. Oh. Estoy haciéndolo más o menos bien por ahora. No nos confiemos. No bajemos la guardia. Y estamos en el último champiñón. Vamos a tratar de saltar alto en el flagpole. Bien, 4000 puntos. Bueno, pues ya está. No ha quedado tan horrible. Pero podría haberlo hecho mucho mejor. En fin. Ahora ya tenemos el castillo desbloqueado. Vamos a acabar el episodio, como dije antes, pagando 5 monedas estrella para quitar este cartel y tener el acceso disponible al nivel 5B. Ahora guardaremos aquí la partida para acabar con esto. En el siguiente episodio me pasaré los niveles 5B, 5C y el castillo. Uf. Pese a las cagadas al principio en la torre y luego lo mal que empecé con el nivel 5-4, ahora he logrado acabar ese nivel bastante bien y en la torre lo hice decentemente bien también. A ver si en el siguiente episodio mantengo este ritmo. En fin, amigos, vamos a dejar aquí este episodio. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.